So we've got Uruguay now with Esteban Meneses and Andrés Vilaseca. First question, please. Yeah. Bueno, para los dos, felicitaciones por el triunfo. Y bueno, ¿cuánto pesaba la mochila que se había cargado el rugby uruguayo, pero no por ponérsela por gusto, sino porque era una responsabilidad para Uruguay afrontar este partido y ganarlo? Nosotros vinimos al Mundial, nos preparamos para hacer historia, para ganar dos partidos, para ganar a Italia y ganarle a Namibia. El primer objetivo perdimos, pero en ningún momento este plantel bajó los brazos y confió en su trabajo, confió en lo que venía haciendo. Sabíamos que en lo mental iba a ser difícil, porque hacía 7 días que habíamos perdido contra Italia, pero confiando en las bases de nuestro juego, que hoy se dio por el lado del line, del mall y del scrum, empezamos a soltarnos y a jugar y a hacer el juego que a nosotros nos trajo donde nos trajo y nos trajo para ser protagonistas de la manera que queremos ser. Desde lo mental, creo que fue un partido que lo fuimos trabajando, sabíamos que iba a ser así, que Namibia era su objetivo, tenía Uruguay entre cejas y sabíamos que se iba a venir y que iba a tirar todo, pero encontramos el camino para poder hacer la diferencia. Sí, Quique, un poco lo mismo que el Mono. En las semanas, obviamente hablamos mucho de que llegábamos a un partido de una Copa del Mundo siendo favoritos, que nunca nos había pasado, por lo menos a este grupo. Y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Que muchas veces el uruguayo quizás cuando no va de favorito le queda mejor, pero hoy la verdad que quisimos marcar una diferencia y mostrar el equipo que somos. Obviamente no fue el arranque de partido que queríamos, eso está claro, pero también habíamos hablado en la semana de eso que dice el Mono, de que Namibia era el último partido de ellos de la Copa del Mundo, que nosotros éramos el objetivo y vinieron a buscar lo suyo. Lo que más destaco es que nunca perdimos la calma, realmente nunca la perdimos, ni en el entretiempo. Íbamos 20-12, si mal no recuerdo. Sabíamos que estábamos en esa situación por errores nuestros. Entonces, con esa tranquilidad y con esa calma, sobre todo de los líderes, el equipo salió al segundo tiempo, mostró otra cara. Y bueno, y después obviamente a raíz de nuestro juego se dieron las indisciplinas de Namibia y a partir de ahí Uruguay pudo aprovechar sus oportunidades. Coincido con el Mono que el pack de fútbol hoy fue, la verdad, que tremendo. Hablaste, Mono, enseguida después del partido de lo duro que había sido la semana habiendo perdido con Italia. ¿Qué trabajaron? ¿Qué hicieron distinto? ¿Cómo trabajaron ustedes también los líderes? Y ya está, ya ganaron, ahora vienen los All Blacks. ¿Cómo es la próxima semana? Sobre todo en el aspecto mental. Desde lo mental trabajamos primero tener conciencia de la situación en la cual estábamos. Creo que fue lo más importante de todo, fue saber en la situación que estábamos, que habíamos perdido, que nos convertíamos en favorito en este partido. Y aceptarlo eso, aceptarlo, agarrar esa presión, porque Uruguay se puso en eso, se puso en ese lugar, se puso bajo esa presión y había que hacerse cargo y había que salir a jugar y con las herramientas que ellos tienen lo lograron. Fue el lado de los forward que se destraba el partido, pero creo que pasa por ahí, el encontrar, el saber dónde estábamos parados, en la situación que estábamos parados, en identificar eso y a partir de ahí trabajar con la situación que teníamos encima, que era haber perdido y tener el otro objetivo que era ganar la Namibia.
y donde éramos realmente favoritos. Entonces, creo que el equipo se adueñó de eso, se hizo cargo, costó 40 minutos, estábamos abajo en el tanteador, pero en el segundo tiempo salió con el protagonismo que queríamos. Primero festejar, porque otra cosa que habíamos hablado en la semana, o que yo por lo menos le traté de transmitir al grupo, era que Uruguay solo había conseguido 3 victorias en mundiales y hoy teníamos la posibilidad de ir por la cuarta. Realmente era un partido muy importante para nosotros. Entonces, rápidamente salir de lo que fue Italia, que nos dolió obviamente, pero nada, creo que Namibia era nuestro 50% del gran objetivo que teníamos y eso habla por sí solo y el grupo lo entendió perfectamente. Y ahora, obviamente, nos queda, creo que, el cierre de mundial que todo el mundo quiere. No sé si se va a volver a repetir un Uruguay All Blacks en una Copa del Mundo. Entonces, tenemos una gran oportunidad de cerrar nuestra Copa del Mundo de la mejor manera, a mi entender, contra el mejor equipo del mundo. Llevar la alegría y la victoria de hoy, llevarla a toda la semana que nos queda, que es la última semana que nos queda juntos. No sabemos si vamos a volver a estar en una Copa del Mundo, viste, esto es así y creo que es el cierre perfecto y mentalmente el partido que nos queda nos mete solo en el partido, así que creo que es para disfrutar la victoria y la semana esta que nos queda como grupo, jugadores y staff, tenemos que realmente disfrutarla y prepararla de la mejor manera. A los dos le quería preguntar, ¿qué pasó en ese arranque donde obviamente hay un try de intercepción que cambia todo, por lo menos desde afuera se vio que les costaba encontrar respuestas, ¿no? Abrieron la pelota 3 veces, ellos le ponen muchísima presión cada vez que salen, generan errores de manejo y el equipo pareció sentir el golpe, ¿no? Lo decía vos, Mono, después a partir de las formaciones fijas el juego un poco más agrupado empieza a sacar ventaja, pero ¿cómo vieron ese arranque donde ellos se ponen 14-0 pero más allá del score parecía que le faltaban respuestas al equipo? Creo que la ansiedad de querer ganar el partido en la primera acción, en la primera secuencia, y que no nos termina saliendo y nos terminan haciendo ellos un try, creo que esa fue la ansiedad que tuvo el equipo, pero a su vez pudimos salir de eso y encontrar el control de nuevo en el partido. Creo que nada, era lógico que esto pasara, que el equipo salga, era un lanzamiento que habíamos entrenado toda la semana como primer lanzamiento nuestro y termina la pelota en el piso y trae de ellos, así que pudimos salir de esa situación, que creo que es lo más importante de todo, ver la forma en la cual salimos, el equipo lo encontró rápido y pudo salir de esa situación y enseguida empezar a trabajar el partido, ya íbamos 14-0 y no encontrábamos el camino, pero lo fuimos trabajando para que eso se vaya dando, así que creo que eso es meritorio de los líderes, del juego, del capitán y de su capitán, de no perder la calma, de tener siempre el control y ver por dónde se iba a abrir el partido. Sí, la verdad que, te soy sincero, nunca se perdió la calma dentro de la cancha, quizás de afuera obviamente se sintió algo diferente, pero como dice el Mono, a ver, el primer lanzamiento que hacemos nosotros lo habíamos entrenado toda la semana y por una descoordinación, por un mal pase que va al piso, arrancamos 7-0 abajo. Obviamente no era lo que pretendíamos, pero ni siquiera en el 14-0 me pasó de ver un equipo que se venga abajo, ni mucho menos. Al revés, creo que hoy la verdad que me voy muy contento con el carácter del equipo. Quizás en otro momento Uruguay sí se hubiese caído de cabeza, pero hoy realmente no fue el caso y cada vez que miraba a mi alrededor veía caras realmente convencidas de que esto iba a ser largo, que había que trabajarlo hasta el minuto 80 y ya te digo, muy contento con el carácter y con el hambre de ganar que tuvo este equipo hoy, ganar como sea obviamente, ¿no? había que traerlo como fuera. Nos hubiese gustado de una forma diferente, obvio,
pero al final nos llevamos el triunfo y eso es lo que importa. Quisiera un balance de estos tres partidos en el proceso de ustedes de crecer, porque yo vi los tres partidos contra Francia, que jugaron a la pari en el primer tiempo, contra Italia, idem, y hoy tuvieron alguna dificultad que después resolvieron. Un balance de qué es lo que más sacaste de cada partido como para seguir creciendo. Lo que más saqué es cómo se está trabajando en Uruguay, lo bien que se está trabajando en Uruguay, y creo que Uruguay está hablando. Nos pusimos el objetivo de hacer historia ganando dos partidos, no se nos pudo dar contra Italia, pero creo que Uruguay en este Mundial viene haciendo historia, realmente viene haciendo historia, creo que con el tiempo nos vamos a dar cuenta de eso, de los dos partidos que jugamos de igual a igual contra un Tier 1, estaba Francia e Italia, y fue como decían ellos mismos, decían un seis naciones en siete días, y de jugar de igual a igual. Entonces creo que eso es lo que habla del crecimiento que está teniendo Uruguay en el juego, de pedir más competencia pero dentro de la cancha, y eso fue lo que más contento me deja. Creo que la preparación que viene teniendo Uruguay desde el 2015, 2019, viene evolucionando, y creo que estos tres partidos se manifestó. No tengo ninguna duda de eso, y faltó muy poco, faltaron 40 minutos en el segundo tiempo contra Italia. Hoy tuvimos herramientas para dar vuelta a un resultado en el segundo tiempo que venía fea. Así que nada, ahora nos queda tremendo desafío contra los All Blacks, en seguir jugando de esta manera, en seguir siendo protagonistas, en seguir haciendo historia. Last question. Andrés, el capitán de la Namibia ha dicho que lo que necesitan ellos es una franquicia como tienen los equipos en Sudamérica. ¿Puedes decir a qué punto que se desarrolló después del último Mundial? ¿Cómo ha ayudado esta franquicia la posibilidad de jugar como profesionalistas? Ayudó mucho, obviamente, en el 2020 cuando empezamos con esto de la Liga Americana, con la franquicia de Peñarol. Está claro que ayudó a toda la región, ¿no? Obviamente vemos a Uruguay en un Mundial, a Chile que se metió por primera vez en un Mundial, Argentina, la cantidad infinita de jugadores que tiene, y cómo año a año esa liga va evolucionando. A nosotros nos dio la posibilidad de trabajar durante 3 años, del 2020 a hoy, con un grupo grande de jugadores profesionales, y quizás con profesionales muchos piensan solo en lo económico, y más allá de lo económico es el tiempo y la calidad de entrenamiento que tenemos todos los días. El estadio Charrúa, que es nuestra casa, es realmente un estadio de primer nivel en donde se hacen las cosas muy bien, y sin duda que eso fue un crecimiento y nos ayudó mucho a estar donde estamos hoy. Lo mismo con el Seven, que vimos que estuvo participando del circuito mundial y ahora tiene los Juegos Olímpicos por delante. Todas esas pequeñas cosas suman a que hoy Uruguay haya contado con 46 jugadores profesionales preparando una Copa del Mundo, que yo que estoy hace tiempo, es la primera vez que pasa. Y sin duda que es el camino. El camino es ese, que más jugadores se vayan a jugar al exterior. Hoy se habla mucho de lo que es la competencia para los Tier 2, es como el gran debate que se está hablando, pero la verdad que yo no sé si el rugby va a cambiar, la verdad que lo veo muy difícil, entonces tendremos que buscar competencia en otro lado, los jugadores tendrán que buscar un mejor nivel en algún otro lado. Por suerte hay jugadores muy buenos de Uruguay que están mostrando sus habilidades y su calidad, así que ojalá que, más allá de lo de Peñarol, jugadores uruguayos sigan saltando al primer nivel, porque eso también fortalece mucho al equipo, en definitivo. Last question in English, please. Question in English, just for the coach. Namibia were leading halftime and a little bit after halftime. Did they play better than what you expected?
and or did you feel like you were maybe underperforming up till that stage before they got the yellow card? Sin duda que sabíamos que Namibia era su último partido, era su posibilidad de ganar un partido. Ellos se lo habían planteado como un objetivo y sabíamos que iba a ser realmente duro. Tienen un staff de nivel internacional, de un nivel, de un primer nivel. Entonces, es un equipo que nos ha estudiado mucho, que sabía cómo hacernos daño con su defensa y lo termina logrando en el primer tiempo. Pero bueno, buscamos nosotros la manera de empezar a abrir el camino para quedarnos con la victoria. Y con respecto a las tarjetas rojas, hubo tres situaciones de cabeza, de contacto con el hombro en la cabeza. Es una situación realmente delicada y se está trabajando para poder evitar todos esos contactos que terminan perjudicando al jugador por la salud del jugador, que creo que es el objetivo final de esto, de poner realmente mucha atención a esos golpes en la cabeza del jugador. Y creo que nada, que está bien lo que se está haciendo. Creo que revisar esas acciones hace que nosotros, entrenadores, ellos, jugadores, focalicémonos en no dañar al jugador con un tackle, porque físicamente cada vez se está creciendo, se está evolucionando muchísimo, y el nivel de contacto, si no lo regulamos como se está haciendo, en buscar el camino para no lastimarlos con golpes en la cabeza, creo que es la forma correcta. Así que está bien que revisen esas situaciones, tenemos que adecuarnos y trabajar para que no pase más de esas cosas. Thank you very much. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Gracias.